Señor, abre mis labios. Clamemos al Señor, demos vítores
hombres jóvenes unánimes cantaban: Bendito sea el Señor, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida el Señor, ensalzado con himnos por los siglos.
La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La bendición y la gloria, y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Sé fieles en lo poco. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo.
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley, concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración de las 9 de la mañana en que nos unimos todo el cabildo y el clero de esta basílica para celebrar al Señor. Y en particular queremos darle la bienvenida a la peregrinación número 67 de empaques de cartón titán. Los recibimos con mucho gusto, muy acompañando su acción de gracias a la Santísima Virgen, acompañando también sus peticiones, sus necesidades, para que la Santísima Virgen las escuche y les dé plena satisfacción, si es para la salvación de sus almas. También ponemos en las manos del Señor a todas aquellas personas que a lo largo de estos 67 años peregrinaron y ahora ya están en la casa del Padre, que el Señor les conceda el gozo y la paz eterna. Y para que nos preparemos adecuadamente a esta celebración, pidamos al Señor que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo
Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador,
pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando a uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este le respondió: 100 sacos de trigo.
El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. O se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace dos domingos, hermanos y hermanas en Cristo, escuchábamos en el Evangelio al Señor diciéndonos que el que no lo prefiere a Él antes que a su padre y a su madre, quien no lo prefiere a Él antes que a sus cosas, quien no toma su cruz y lo sigue, no es digno de Él. Este domingo, hermanos, retomamos este mismo tema, pues al final de nuestra lectura del Evangelio, Jesús dice con toda claridad, en definitiva, en resumen, no podemos servir a Dios y al dinero. El enfoque novedoso que nos da este domingo es pensar que el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, bajo la perspectiva de la pertenencia o de la filiación. Los que pertenecen a este mundo, los que pertenecen a la luz. Y no solamente bajo la óptica de una serie de conductas externas. Veamos. En la parábola que escuchamos hoy, en la parte final, que es una moraleja, Jesús dice, los hijos de este mundo, los que pertenecen a este mundo, son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz, es decir, los que pertenecen a la luz. Esto lo refiere al administrador deshonesto que le perdonó deuda a algunas personas con tal de ocultar sus robos. Este hombre se comportó muy hábilmente, pero de una forma deshonesta y por tanto injusta. Sería correcto afirmar que un administrador deshonesto se comporta como un hijo de este mundo, es decir, hijo de las tinieblas, que pertenece a la mentira, por lo tanto no es heredero de la vida eterna. Es un hombre sometido al señorío del dinero. En cambio, el Señor nos hace pensar que un hijo de la luz
es alguien justo y honesto que sabe usar el dinero como un instrumento y no se permite caer en la tentación de someterse a este, haciendo de su adquisición, la adquisición del dinero, el resorte de los propios actos. Se defiende, no permite que esto le pase. El Hijo de la Luz permanece en la luz para que se vea la bondad de sus actos, encontramos en otro de los evangelios. Los actos del hombre que vive en la luz reflejan que Dios es el centro de su inspiración y por tanto su herencia es la vida eterna venturosa. Sin embargo, en la enseñanza de este domingo, el Señor considera una dificultad que es necesario tener en cuenta. Lo dice en esta frase: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que los reciban en el cielo. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Acaso el Señor nos mostró la puerta trasera, la del lavado de dinero mal habido, para que aquel que se dedique al robo, a la estafa, al fraude o a la administración deshonesta, encuentre un rinconcito de compensación por sus ganancias mal habidas? ¿Eso es lo que quiere mostrar el Señor? Falso. La única salida del reino de las tinieblas, de la pertenencia a este mundo, es convertirse y dejar de obrar el mal para dedicarse a obrar el bien, perteneciendo así a los hijos de la luz. Esa es la única salida. No hay puertita trasera, no hay lugar de lavado de dinero para el Señor. El Señor habla ciertamente de un hecho que lamentablemente no podemos evadir: los bienes materiales mal habidos, ahí están. El uso de este tipo de recursos debe regresar a la honestidad, debe usarse como instrumento de bien antes que como objeto de acumulación y de culto. Así es que, para concluir, este domingo tenemos que definir si nuestras vidas son una forma de pertenencia a la luz mediante el cumplimiento del amor a Dios, por medio del recto uso de todas las cosas, incluyendo el dinero. Hoy, desde lo más profundo del corazón, tenemos que optar por ser hijos de Dios y comportarnos como tales, usando los recursos para el cultivo del bien, usando nuestros recursos según el Evangelio. Amén. Nos ponemos todos de pie. Vamos ahora a proclamar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas las necesidades, para que nunca falte a nadie la ayuda de nuestro amor. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por nuestro obispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y por todos los demás obispos, por los presbíteros y diáconos, para que cuiden santamente del pueblo que tienen encomendado, oremos. Escúchanos, Padre. Por los jefes de Estado y por los demás gobernantes, por los responsables del bien común y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, para que fomenten la justicia, el bienestar, la paz y la libertad, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que padecen hambre u otras necesidades, por los que están enfermos o se sienten oprimidos, por los que añoran la patria o viven lejos de sus familias y de sus hogares, para que experimenten el consuelo y la fortaleza de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios nos conceda el gozo del Espíritu, el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y la salvación eterna de nuestras almas, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos de empaques de cartón Titán en su peregrinación número 67, oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que nos llamas a amarte y a servirte como único Señor, ten piedad de nuestra débil condición humana y escucha nuestras oraciones. Líbranos del deseo de poseer riquezas y haz que, alzando al cielo nuestras manos limpias, te rindamos un culto puro, agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oh.
debemos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hija Lucía Pacheco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
De pie. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Al impartir la bendición, hago la intención, en primer lugar, de bendecir a los niños que son presentados en acción de gracias a Dios ante la Santísima Virgen María para que extienda sobre ellos su manto y les conceda un crecimiento sano. También pongo en las manos de la Santísima Virgen y de Dios a nuestro Señor, a los hermanos enfermos y ancianos que se acercan pidiendo al Señor la curación, la salud. Y las intenciones de todos ustedes, por supuesto, y los objetos de piedad cristiana que son presentados para ser bendecidos en esta celebración. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bonito domingo para todos ustedes.